Y Andrés, desde la última vez que hablamos, el problema de María era algo único porque vivía fuera de los Estados Unidos con su esposo, que es ciudadano estadounidense. Originalmente había solicitado asilo, pero nos dijiste que esa podría no ser la mejor opción para ella. Dime tú cuál crees que sea la mejor opción. Bueno, como hablamos la última vez, VAWA es un camino distinto porque ella sufrió crueldad extrema por su marido que es ciudadano americano. VAWA ahora puede aplicar adentro de los Estados Unidos por abuso que pasó afuera de los Estados Unidos, que eso es nuevo, relativamente. VAWA existe unos 20 años, eso solo lo último año y algo, cuando esa ley cambió. O sea, ella no vino para aplicar para VAWA, ni supo que esto existía. Y si, con suerte, a lo mejor el oficial de inmigración le informaría, pero más probable que no. Más probable le haría la pregunta sobre asilo, la deja salir y después, problema de ella. Entonces, VAWA es un camino distinto para ella que no todos tienen, pero a lo mejor otros tienen caminos similares. Si no es VAWA, puede ser a inmigrante especial para los jóvenes, cancelación, proceso de deportación, no para los que decían entraron, pero uno nunca sabe, petición de empleo, depende en ciertos circunstancias, DACA, TPS, los que decían entrar, imagínate que vienen de Haití, o vienen de Siria, o de Ucrania, que nunca no sabían que es TPS, pero están aquí y lo anunciaron, mejor tienen ese camino. Uno no sabe si no investigue.